Bueno, primero le voy a limpiar los lagrimales. Voy a sacar la cámara para que vean lo que estoy haciendo. Para que lo vean de cerca. Ponte así como estabas, Jackie. Ahí, así. Sí, ahí. Así, hermoso. Así. Ok, ahí está. Aquí le estoy protegiendo el ojo. Y le estoy aplicando el sanitizante. Le doy un masaje. Y listo, ahí dejamos. Ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Te voy a poner así para que se te vea. Ahí es. Así, mira ahí. Así. Ponte así. Ahí, hermosa, ahí, ahí, ahí es. Así, así, corazón, así. Eso. Eso es. Ahí está. Ahí está, guapa. Ahí está, ahí está. Y este se lo voy a dejar ahí. No voy a cepillar ni nada. Así lo voy a dejar aquí. Le voy a limpiar aquí abajo. Ella pues tiene el pelo corto, pero le voy a aplicar un poquito aquí abajo, en el área del hocico. Listo. Ahí está. Ya vamos a hacer la cámara para acá, porque ya la vamos a pasar aquí donde vamos a hacer el baño. Ok. Yo creo que ahí se ve. Sí. Ahí está. Ahí se ve. ¿Qué tienes, hermano? ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? Ten. ¿No? Pues. Ya vamos a bañarnos. A ver, ven, ¿por qué así? Ahí está.
Así, así, así. ¿Hace poquito por acá? Así, igual. Los que te vean van a decir, esa niña, qué bien portada es esa niña, qué bárbaro. Me sorprende lo bien que se porta. Le estoy lavando su pelo con el champú hidratación. Ya saben que la marca que utilizo con mis perros es la marca Chance Artisan, marca oficial de la casita de los Shih Tzu. Nosotros ahorita estamos en época de calor, así que el agua a esta hora, que son 5:30 de la tarde, el agua sale, digamos, tibia. Porque la temperatura del agua es muy importante en el tema del baño del perro, ¿okay? Me gusta cuando los baño empezar de la cola hacia acá, porque como ocupamos dar un tiempo de reposo, pues aquí ya, por ejemplo, aquí ya la ve y ya ahí está la solución, ahí está el champú aplicado, entonces los activos están trabajando. En este caso es un champú hidratante. Entonces ahora estoy lavando las orejas. Es En el tema de las orejas es muy importante tener cuidado que ingrese la menor cantidad posible de agua, ¿ok? Si sus perritos padecen otitis, yo les recomiendo que pongan unos taponcitos de algodón, fáciles de quitar, ¿eh? Porque hay quienes rellenan así hasta adentro y al ratito es el perro el que está sufriendo cuando los quitan, porque se humedecen, claro que se humedecen. Aquí ya lavamos lo que son las orejas, la cabeza. Entonces ahora fíjense lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. A ver, ya aquí. A ver, hermosa. A ver, corazón, así. Ciérralo. El otro lado. Ahí, así. Ahí está. Voy a agarrar el champú regeneración, que es el de carbón activado. Ponte así, guapa. Y le voy a aplicar en sus lagrimales. Le voy a aplicar en el área de lagrimales, en el área del hocico. Y todo este tiempo, lo demás está en reposo. Mientras nosotros lavamos esta parte. Este baño se los voy a mostrar así, sin cortes, para que vean todo lo que hago, qué les pongo, cómo se los pongo, cuánto tiempo duro. Y decidí hacerlo con uno de mis perros de pelo corto. Bueno, porque muchos tenemos perritos con pelo corto. El día de mañana les voy a compartir un tiempo de baño igual completo con uno de mis perros de pelo largo.
Entonces aquí ya lavamos lo que es el área de lagrimales, el área del hocico. Recuerden que estos productos que yo aplico son sin lágrima, no irritan los ojos, no lo lastiman. Claro que hay que cuidar que no sea un contacto así fuerte, directo, porque el golpe del chorro pues puede lastimar el ojo, ¿no? Pero el producto por sí solo no irrita, no genera lágrima, no daña. Aquí pueden verlo, miren, yo estoy lavando aquí sin mayor problema. Bueno, listo. Ahora vamos a dejar esa parte así y vamos a empezar a retirar la solución de donde empezamos el baño, que fue en las patitas traseras. Este poquito por acá, aquí así. Levanta. Ok, no voy a enjuagar la cara todavía. Voy a dar un tiempo más. Y lo que voy a hacer mientras es preparar la mezcla de acondicionador. Y ya tengo listo el acondicionador, ahora sí. A ver, hermosa. Levanta. Así, cierra los ojitos. Ahí va. El otro lado, ahí. Eso. Siempre el área de la cara es importante trabajarla con cuidado, no mojar la nariz, no mojar el área del hocico de frente, porque si hacemos eso, bueno, pues al perrito se le puede volver un trauma. En lugar de disfrutar el baño, pues le vamos a generar un trauma, porque se me van a poner el agua directo aquí, donde yo tengo el ingreso de aire, pues entonces se le vuelve un trauma en lugar de disfrutar. Ahora le voy a aplicar el acondicionador. A mí me gusta ponerles el acondicionador así, generoso. Dijeran los que saben de cocina. Así, miren. Y hay que procurar que el acondicionador llegue bien, 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 bien a todo el pelito. Ok, vamos a dar un ligero masaje.
y vamos a trabajar el área de la cabeza con cuidado. Yo lo que hago en el área de la cabeza es pongo así mi mano para que con este dedo evitar que el acondicionador se le venga a los ojos y no sea molesto. Entonces yo siempre le hago así y ya lo distribuyo. Y cuando voy a lagrimales levanto y aplico, y luego voy de este lado y aplico. Estos frascos los tiene disponibles, los tenemos disponibles ahí en Chiens Artisan, si no los pueden conseguir en su ciudad. No son otra cosa más que, bueno, aquí les dicen frascos para aderezo. Estos son de un litro. Pero igual, si no los pueden conseguir ahí en Chiens, los pueden pedir y se los hacen llegar. Te voy a poner el pecho. Ahí está. Listo. A ver, ponte así, así. Siéntate. Siéntate, hermosa. Siéntate. Ahí está. Vamos a dar unos 2 minutos de reposo para que el acondicionador trabaje. No vamos a quitar inmediatamente. Siéntate, Jackie. Siéntate, hermosa. ¡Qué niña tan obediente! ¡Qué bárbara! ¡Qué obediente, mi niña! ¿Quién es la niña más obediente? La Jackie. La más guapa de todas. La Jackie. Ella es la más obediente. ¿Verdad que sí? Ya. Siempre hay que trabajar con calma, hay que destinar el tiempo. En todos los videos se los comento. Hay que trabajar con calma, con paciencia, con respeto al perro. Hay que entender que, la naturaleza del perro no está bañarse de esta forma. Entonces nosotros necesitamos llevarlo de la mejor manera. Si el perro se sacude y nos moja, no se molesten, están trabajando con agua. Tiene lógica que nos mojemos. ¿Qué pasó, hermosa? Ya voy a quitarte el acondicionado. Ya voy a quitarte el acondicionado. Okay. Ponte ahí, te voy a quitar la condición, ¿no? Siéntate. Vamos. Ahí, siéntate. Así, eso. Te voy a quitar primero el de aquí. A ver la patita. La otra. El pecho. La cabeza, levántala. Ella es Jackie, es una hembra, y algo que les puedo comentar referente a las hembras es que se pueden bañar. Una hembra se puede bañar siempre, aunque esté en celo o aunque esté embarazada, ¿ok? ¿Cuándo nosotros podemos tener una limitante en el tema del baño? Bueno, pues cuando la perra tiene una cirugía y por indicaciones veterinarias, pues no debemos bañarla. Pero una perra, a muchos les genera dudas si la perra se puede bañar cuando está en celo. Sí se puede bañar cuando está en celo, se puede bañar normal, pero y bueno, yo les recomiendo que cuando la perra esté en celo no se preocupen mucho por el tema de la estética, preocúpense más por el tema de la higiene. Ya habrá tiempo de ver la estética. Lo mismo cuando la perra está embarazada o cuando la perra parió. Una perra se puede bañar a los 8 días después del parto. Recuerden que los cachorros dependen del calor de mamá. Y durante el embarazo se puede bañar incluso un día antes del parto. No le genera ningún problema bañarse.
nada más hay que cuidar el tema de la manipulación. Hacerlo con cuidado. Hacerlo con cuidado para no lastimar a la perra. Si se fijan, yo hasta ahorita no la he forzado, no le he dicho quédate aquí, no te muevas, no hagas esto, ¿no? Al contrario, ella se porta muy tranquila en lo que es el baño. Está muy adaptada. Y esto lo podemos lograr trabajando así. Trabajando con calma. ¿Qué tienes, Jessy? A ver, te voy a lavar aquí. Volteate. ¿Eh? Ahí. Espérame. Eso, listo. Voy por una toalla. ¡Qué bárbaro!
Qué bárbaro, van a decir, esa niña qué bien se porta. A ver. Qué bien portada es Jackie. Ahí está. Listo. Listo. Okay. Te voy a poner poquita crema para que quede esponjadita. Le puse crema, como ella tiene el pelo corto, le puse crema de la que le ponemos a Gigi, crema para dar volumen, crema para esponjar, porque me gusta que quede comocito. Entonces le he estado aplicando esta crema y me gusta mucho cómo queda ella, que trae el pelo corto, ¿no? Que no necesita un efecto de caída.
Levántate. Lo que estoy usando es una carda, la paso un poco porque las patas de repente tienden a anudarse, a enredarse el pelo, entonces las patitas las pueden cardear. Después de esto paso un peine deslanador, este es un peine que trae un diente largo, un diente corto. Esta niña, qué bien se porta. Es la mejor portada de todas. La mejor portada. A ver. Levanta la patita.
levanta, levanta. Esta. Esta siempre la pongo, si se fijan, con las cerdas para abajo, porque como no tienen pin de goma, me da pendiente que ella se agache algo y se pique un ojo. Entonces, siempre tengo la precaución de dejarla así para abajo, porque realmente sí es muy dura y sí puede lastimar un ojo. ¿Verdad? Sacar esta parte. Espérame, espérame, espérame.
Párate. Párate, párate. Qué bárbaro. Qué niña tan bien porta. Todos van a decir, qué bien se porta esa Jackie, qué bárbaro. Qué bonita se ve, cómo se deja que la bañe. Todos van a decir, todos. No. A ver. ¿Ven? Ponte tantito así. Así. Ay, se me cayó el corta uñas. Ponte ahí así. Ya. ¿Ven? Ven aquí. Así tantito, tantito, tantito así. Así. Vente por acá, aquí conmigo, aquí. Ahí así. Así. Aquí págate conmigo, tío. Aquí así. Ahí está. Te voy a cortar las uñas. A ver. Súper rápido, la otra patita. Faltan estas nomás, tranquila. Y aquí. Nomás faltan las de atrás, hermoso. Ok. Ya nomás faltan estas patitas. Bueno, a ver, ponte así, te las corto así. Así te las voy a cortar. Una aquí así la patita. Eso. Falta una, guapa, párate. Así. Ahí la patita así. Ya nomás falta esto. Ahí está. Listo. Ya vamos a acabar. Levántate. Esto.
Ahí, ahí, ahí. Y acabamos. ¿Ok? Ponte así por acá, ahí así. Tengo calor, ¿verdad? Yo también tengo calor. Falta esto. Listo. Ya quedó ya. Párate así, párate. Siéntate ahí. ¡Listo! Allá va.